Mario, otro de los temas también elementales de la reunión de hoy que nos contabas, de la sesión del Consejo, tiene que ver con el tratamiento también de la ley de turf. Sí, bueno, ustedes saben que está en tratamiento a nivel provincial, ya fue tratado en senadores y resta el tratamiento en diputados, de una ley, que es la ley de turf, que modifica la actual legislación y que entre todas sus características, más allá de la adhesión y el aliento a la actividad hípica, plantea en parte de su articulado la reducción gradual de la subvención que recibe la actividad para lo que es el pago de premios, básicamente, y estaba prevista en la ley su disminución hasta la supresión en diciembre de 2019. Bueno, nosotros sabemos que realmente esa actividad genera muchos puestos de trabajo. De hecho, en Tandil, el municipio fue protagonista a la hora de intervenir para que la actividad hípica pudiera, no se perdiera, que no se perdiera el inmueble. Más de 50 familias, ¿no? O sea, claro, más de 50 familias, pero que a lo largo y a lo ancho de la provincia son muchísimas más. Así que bueno, acordamos también una resolución que se votó por unanimidad, en la cual solicitamos, más allá de que somos conscientes que en estos momentos le estamos reclamando por todas las vías al Estado nacional y provincial que se racionalicen los gastos, bueno, que se revise esta situación, teniendo en cuenta básicamente de que ese apoyo o esa subvención permite desarrollar una actividad que genera muchas fuentes de trabajo. Obviamente los legisladores provinciales son los que tienen la responsabilidad directa y tienen la mayor información disponible para tomar la decisión, pero bueno, nos pareció apropiado acompañar en general esta nueva ley y pedir una reconsideración de ese artículo que tiene que ver con la subvención que recibe la actividad por parte del Estado.